Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra parroquia San Francisco de Asís. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz del Señor está con ustedes y en sus hogares. Hoy, 15 de junio, vamos a orar con el Evangelio de San Mateo, que sigue enmarcado en el discurso de la montaña, donde están las bienaventuranzas, donde está el plan de vida para todo creyente, para todo cristiano, para toda sociedad, para que se haga la justicia de Dios. Y el Evangelio es capítulo 5, 38 al 42. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarle la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelva la espalda. Palabra del Señor. Cambia el camino, cambia la vida, cambia todo. Él viene ya. El Evangelio crece en tu vientre, la semilla germinará. Hermanos y hermanas, este Evangelio es uno de los que está expresado con tanta claridad que solo con leerlo ya nos está invitando y nos está dando las orientaciones. Vamos a detenernos, pues, en qué nos ayuda a nosotros y a nosotras como cristianos, como cristianas, seguidores, seguidoras, en medio de este mundo en el que estamos, en el que vemos pues tanta violencia, en el que vemos la falta de respeto a la vida, en la que vemos en la que la igualdad de hombres y mujeres no se da, en la que vemos también a nuestro alrededor familias que sufren esta violencia. Ahí está en el Evangelio el cambio. La palabra que Jesús dice, pero yo les digo, nos está invitando al cambio. El ojo por ojo y diente por diente era una máxima que ya en el Deuteronomio se nos decía, y que los jueces la tenían para frenar la violencia hacia los más humildes, hacia los más pobres. Pero Jesús nos dice, no, no actuemos con la misma violencia que los violentos. Al contrario, nos está diciendo que actuemos como Jesús, con mansedumbre, con paz, con tranquilidad, acogiendo al otro sin violencia. Es la lucha que tenemos que tener diaria para conseguir la paz, la estabilidad social, todo aquel ambiente que logre y pueda producir que cada persona, cada familia se desarrolle con dignidad. Tanto cuando tenemos que defender al débil, nos está pidiendo que lo hagamos con paz, que no utilicemos la violencia ni la fuerza, sino que vivamos como el estilo de Jesús. Como yo les digo, que nos dice Jesús, siempre con paz, siempre actuando como Él actuaría. Que es la misma dimensión cuando dice que ofrezcamos la otra mejilla cuando nos golpeen. Tal vez devolviendo el gesto pacífico a aquella persona que golpea y que espera que le reaccionen con violencia, si ve una reacción de paz, de acogida, una reacción que le cuestiona su actitud, logrará también el cambio. Por tanto, es el ejemplo lo que ayuda a cambiar. Es la vivencia sincera de nuestro comportamiento lo que ayuda a instaurar el reino de Dios en medio de nuestro mundo. Es aquella actitud totalmente impregnada de los valores humanos de Jesús lo que ayuda a transformar nuestra realidad social. Hoy, en este ambiente en el que estamos, en el que tanto encierro, tantos días sin poder salir, en donde tantas familias sin poder lograr lo necesario para vivir, para comer, para vestirse, hoy se nos está invitando a que mantengamos esa paciencia como la de Jesús. Pero mantener esa paciencia es caminar al lado de los necesitados. Jesús nos dice, al que te pide una túnica, dásela y no se la pidas. Durante estos días de temporal, hemos visto cómo tantas familias de nuestra parroquia se han quedado sin vestido y sin comida. Pero hemos visto la respuesta
de tantas personas de nuestras comunidades eclesiales de base que se han puesto manos a las obras, han conseguido comida, han conseguido ropa y la han compartido con aquellos que lo necesitan. Esa es la actitud que Jesús quiere. Cuando nos dice, pero yo les digo, nos invita a tomar la actitud de ocuparnos de aquellas necesidades, de ver cómo en estas circunstancias particulares, pues de pobreza, circunstancias en las que por medio de las inclemencias familias han quedado sin nada, está la respuesta que nace del seguimiento de Jesús, de estas personas que sin miedo a nada ni a nadie se han puesto a ayudar al necesitado. Ahí es donde está el ejemplo que ellos nos dan. Ahí está donde Jesús nos invita desde nuestro comportamiento a sentirnos solidarios y solidarias con los demás. Y que ese es el ejemplo que tenemos también en nuestros mártires. Durante esta semana habíamos programado tener la Semana de Solidaridad desde la Pastoral Social, desde la Doctrina Social de la Iglesia, y la queríamos enmarcar desde nuestros mártires, cómo nuestros mártires nos ayudan a leer nuestra realidad y a seguir el paso de ellos. Desde ayer que celebramos el martirio del Padre Cosme Espesoto hasta el sábado que celebramos el martirio del Padre Rafael Palacios. No vamos a poder hacerlo como lo teníamos planteado, pero sí desde nuestras casas, desde esta dimensión martirial, ver, analizar nuestra vida comunitaria desde esa presencia martirial, desde esa sangre de nuestros mártires que riegan nuestra parroquia, para que nosotros y nosotras nos mantengamos firmes como ellos, como ellas, para seguir siendo testimonio y encarnar el reino de Dios. Desde lo sencillo, desde lo humilde, desde establecer relaciones fraternas de tú a tú con la persona con la que convivimos en nuestra casa, desde exigir también que se tenga lo adecuado para vivir, tanto en educación como en vivienda, como en la familia, como en servicios sociales, como en prestaciones, como en trabajo, todo de la justicia que ayuda al ser humano a crecer como hijos de Dios. Y ese crecimiento es compartido también con los que nos rodean, por tanto, no de forma individual, sino de forma colectiva, de forma familiar, de forma de sentirnos una comunidad inserta aquí en donde estamos viviendo, para así, con estas actitudes y comportamientos, poquito a poco, logremos cambiar nuestro mundo, según ese plan de Dios, el plan fraterno, el plan solidario, el plan de un desarrollo digno para la humanidad, para nuestro pueblo. Hermanos y hermanas, hoy nos invitan pues estas lecturas a esas actitudes de paz, de paciencia, de comprensión, de responder siempre al otro, a la otra persona, de una forma pacífica, viendo en los demás que son hermanos y hermanas nuestros, y que desde ahí, juntos de la mano, siempre comprometidos con la realidad en la que estamos, desde los más pobres y humildes, al ejemplo de nuestros mártires, aportemos a nuestro pueblo todo aquello que lo hace pueblo de Dios. Hermanos, familia, hijos de Dios. Que la Virgen María nos acompañe, que nuestros mártires nos sigan empujando con esa fuerza como la que ellos vivieron, su entrega por los más pobres y humildes, por crear un Salvador lleno de justicia, de paz y armonía, y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan un feliz día. Padre y Madre del cielo y la tierra, Padre y Madre, justicia y verdad, Padre y Madre del pueblo, amén, Padre y Madre de la humanidad. Haz presente tu reino en la tierra, para que haya perfecta hermandad, donde a nadie le falten los bienes la tierra en derroche nos da. Padre y Madre del cielo y la tierra, Padre y Madre justicia y verdad, Padre y Madre del pueblo amerindio, Padre y Madre de la humanidad. Que se acabe por siempre la guerra,
ambas surgen al lugar que los montes revistan la tierra y los pobres se encuentren su hogar. Padre y madre del cielo y la tierra, padre y madre y justicia y verdad, padre y madre del pueblo amerindio, padre y madre de la humanidad. Que no anidan rencores ni odios, antes bien desechemos el mal. Que los pueblos estrechen sus manos y convivan en fraternidad. Padre y madre del cielo y la tierra, padre y madre justicia y verdad, padre y madre del pueblo amerindio,